En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rafael. Acabados los días de la boda, llamó Tobit a su hijo Tobías y le dijo: Hijo, ya es tiempo de pagar el salario del hombre que te acompañó, y añádele una gratificación. Respondió Tobías: Padre, ¿qué salario puedo darle? Aún entregándole la mitad de la hacienda que traje contigo, no salgo perdiendo. Me ha guiado incolumne, ha cuidado de mi mujer, me ha traído el dinero y te ha curado a ti. ¿Qué salario voy a darle? Díjole Tobit: Hijo, bien merece que tome la mitad de cuanto trajo. Lo llamó, pues, Tobías y le dijo: Toma como salario la mitad de todo lo que has traído y vete en paz. Entonces Rafael llevó aparte a los dos y les dijo: Bendecid a Dios y proclamad ante todos los vivientes los bienes que os ha concedido para bendecir y cantar su nombre. Manifestad a todos los hombres las acciones de Dios, dignas de honra, y no seáis remisos en confesarle. Bueno es mantener oculto el secreto del rey, pero también es bueno proclamar y publicar las obras gloriosas de Dios. Practicad el bien y no tropezaréis con el mal. Buena es la oración con ayuno, y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los limosneros tendrán larga vida. Los pecadores e inicuos son incluso enemigos de su propia vida. Os voy a decir toda la verdad sin ocultaros nada. Ya os he manifestado que es bueno mantener oculto el secreto del rey y que también es bueno publicar las obras gloriosas de Dios. Cuando tú y Sara hacías oración, era yo el que presentaba y leía ante la gloria del Señor el memorial de vuestras peticiones. Y lo mismo hacía cuando enterrabas a los muertos, cuando te levantabas de la mesa sin tardanza, dejando la comida para esconder un cadáver. Era yo enviado para someterte a prueba. También ahora me ha enviado Dios para curarte a ti y a tu nuera Sara. Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que está siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor. Se turbaron ambos y cayeron sobre sus rostros llenos de terror. Él les dijo: No temáis, la paz sea con vosotros. Bendecid a Dios por siempre. Si he estado con vosotros, no ha sido por pura benevolencia mía hacia vosotros, sino por voluntad de Dios. A Él debéis bendecir por todos los días, a Él debéis cantar. Os ha parecido que yo comía, pero solo era apariencia. Y ahora bendecid al Señor sobre la tierra y confesad a Dios: Mirad, yo subo al que me ha enviado. Poned por escrito todo cuanto os ha sucedido. Y se elevó. Ellos se levantaron, pero ya no lo vieron más. Alabaron a Dios y entonaron himnos, dándole gracias por aquella gran maravilla, pues se les había aparecido un ángel de Dios.
Sión, y dijo: Bendito sea Dios, que vive eternamente, y bendito sea su reinado, porque Él es quien castiga y tiene compasión, el que hace descender hasta el fondo del Hades de la tierra, y hace subir de la gran perdición, sin que nada escape de su mano. Confesadle, hijos de Israel, ante todas las naciones, porque Él os dispersó entre ellas, y aquí os ha demostrado su grandeza. Exaltadle ante todos los vivientes, porque Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Os castigó por vuestra injusticia, mas se compadece de todos vosotros, y os juntará de nuevo de entre todas las naciones por donde os ha dispersado, si os volvéis a Él de todo corazón y con toda el alma, para obrar en verdad en su presencia. Os mirará sin esconder su rostro. Mirad lo que ha hecho con vosotros y confesadle en alta voz. Bendecid al Señor de justicia y exaltad al Rey de los siglos. Yo le confieso en el país del destierro y publico su fuerza y su grandeza ante gente pecadora. Volved, pecadores, practicad la justicia en su presencia. ¿Quién sabe si os amará y os tendrá misericordia? Yo exalto a mi Dios y mi alma se alegra en el Rey del cielo. Su grandeza sea de todos celebrada y confiénsele todos en Jerusalén. Jerusalén, ciudad santa, Dios te castigó por el mal que hicieron tus hijos. Mas tendrá otra vez piedad de los hijos de los justos. Confiesa al Señor cumplidamente y alaba al Rey de los siglos, para que de nuevo levante en ti con regocijo su tienda. Por ti llene de gozo a los cautivos y muestre en ti su amor al misero, por todos los siglos de los siglos. Brillará luz de lámparas por todos los confines de la tierra. Vendrán donde ti de lejos pueblos numerosos y los habitantes del confín del mundo, al nombre del Señor tu Dios, llevando en sus manos los obsequios para el Rey del cielo. Todas las generaciones darán en ti señales de alegría, y el nombre del elegido durará por siempre. Malditos los que te digan crueldades, malditos sean cuantos te destruyan. Cuantos derriben tus muros, echen tus torres por tierra y pasen a fuego tus moradas. Mas sean benditos por siempre los que te construyan. Entonces exultarás, te alegrarás por los hijos de los justos, pues serán reunidos todos y bendecirán al Señor de los siglos. Dichosos los que te amen, dichosos los que se alegren en tu paz, dichosos cuantos hombres tuvieron tristeza en todos tus castigos, pues se alegrarán en ti y verán por siempre toda tu alegría. Bendigo al Señor y gran Rey, pues Jerusalén va a ser reconstruida y en la ciudad de su casa para siempre. Seré feliz sin que dare alguna de mi raza para ver tu gloria y confesar al Rey del cielo. Las puertas de Jerusalén serán reconstruidas con zafiros y esmeraldas, con piedras preciosas sus murallas. Las torres de Jerusalén serán alzadas con oro y con oro puro sus defensas. Las plazas de Jerusalén serán soladas con rubí y piedras de Ofir. Las puertas de Jerusalén entonarán cantos de alegría y todas sus casas cantarán: ¡Aleluya! Bendito sea el Dios de Israel, y los benditos bendecirán el santo nombre por todos los siglos de los siglos. Aquí acabaron las palabras de acción de gracias de Tobit. Nínive. Tobías murió en paz a la edad de 112 años y recibió honrosa sepultura en Nínive.
Tenía 72 años cuando perdió la vista y después de recuperarla vivió feliz, practicando la limosna, bendiciendo siempre a Dios y proclamando su grandeza. Cercana ya a su muerte, llamó a su hijo Tobías y le recomendó: «Hijo mío, toma tus hijos y vete a Media, porque yo creo en la profecía que pronunció Dios por Nahum sobre Nínive, todo cuanto los profetas de Israel, enviados por Dios, anunciaron sobre Asur y Nínive. Todo vendrá y se realizará. Todo tendrá cumplimiento. No se rebajará ni una sola de sus palabras. Todo llegará a su tiempo. Habrá más seguridad en Media que en Asiria y Babilonia, porque sé y creo cuanto ha dicho Dios se cumplirá. Sucederá y no fallará ni una de sus palabras. Todos nuestros hermanos que habitan en la tierra de Israel serán numerosos y deportados de aquella tierra venturosa. Todo el país de Israel quedará desierto. Un desierto será Jerusalén y Samaria. La casa de Dios quedará desolada y quemada durante algún tiempo. Pero Dios tendrá una vez más compasión de ellos y los volverá a la tierra de Israel. Construirán de nuevo la casa, aunque no como la primera, hasta que se cumplan los tiempos. Entonces volverán todos del destierro, edificarán una Jerusalén maravillosa y reconstruirán en ella la casa de Dios, como cuando lo anunciaron los profetas de Israel. Todas las naciones del universo se volverán sinceramente a Dios y le respetarán, abandonarán los ídolos que los extraviaron con la falsedad de sus errores y bendecirán al Dios de los siglos en justicia. Todos los israelitas salvados aquellos días se acordarán sinceramente de Dios. Se reunirán e irán a Jerusalén y les será dada la tierra de Abraham, que ellos habitarán por siempre y en seguridad. Y los que aman sinceramente a Dios se alegrarán, pero los que cometen pecados e injusticias desaparecerán de toda la tierra. Ahora pues, hijos, yo os recomiendo que sirváis sinceramente a Dios y hagáis lo que le agrada. Mandad a vuestros hijos que practiquen la justicia y la limosna, que se acuerden de Dios y bendigan su nombre en todo tiempo, con sinceridad y con todas sus fuerzas. Tú, hijo, sal del Nínive. No te quedes aquí. El día que sepultes a tu madre junto a mí, ya ese mismo día, no te quedes en este territorio. Porque he visto que se cometen aquí, sin rebozo, muchas injusticias y muchos engaños. Mira, hijo, lo que hizo Nadab con Ahicar, que lo había criado. No le hizo bajar vivo a la tierra, pero Dios lo cubrió de infamia ante su misma víctima. Sacó a Ahicar a la luz y metió a Nadab en las tinieblas eternas por haber tramado la muerte de Ahicar. Por haber practicado la limosna, se libró a Ahicar de la trampa mortal que le había tenido Nadab. Fue Nadab quien cayó en la trampa de muerte para su perdición. Ved, pues, hijos, ¿a dónde lleva la limosna y a dónde la injusticia a la muerte? Pero me falta el aliento. Lo tendieron en el lecho y expiró. Y se le dio honrosa sepultura. Cuando murió su madre, Tobías la sepultó al lado de su padre. Después partió con su mujer y sus hijos a Media, en Ecbatana, junto a su suegro Raguel. Los rodeó de atenciones en su ancianidad y los sepultó en Ecbatana de Media, y heredó así la casa de Raguel y la de Tobit, su padre. Murió honrado a la edad de 116 años. Antes de morir, presenció y oyó la ruina de Nínive y vio cómo los ninivitas eran llevados cautivos a Media cuando la deportación de Ciaxares, rey de Media, y bendijo a Dios por todo cuanto había hecho
a los ninivitas y asirios. Antes de morir, pudo alegrarse por la suerte de Nínive y bendijo al Señor Dios por los siglos de los siglos. Amén.